Buenas tardes. Bueno, brevemente eh, mm, agradecerles que, que hayan querido acompañarnos y especialmente pues, manifestar que es una satisfacción eh, para nosotros pues, poder tener hoy en el Fórum Social Operatares a Susana Camarero, la Secretaría de Estado de, de Asuntos Sociales. Y además, pues también queremos agradecer que la persona que has escogido para que te presente sea Dulós montserrat Dulós, muchísimas gracias y tienes tú la palabra susana secretaria nos das confianza y seguridad saber que al frente de una responsabilidad tan sensible y de la que dependen tantas personas hay alguien profundamente humano y cercano como tú susana y por tanto muchísimas gracias es un honor tenerte hoy aquí por tu compromiso con el bienestar de las personas y porque tu presencia prevista desde hace tiempo demuestra el compromiso del gobierno de españa con cataluña por tanto muchas gracias susana muchas gracias a la fundación Piratarres y muchas gracias a todas las entidades del tercer sector que hoy nos acompañáis y también muchísimas Muchísimas gracias a los tres diputados autonómicos que nos acompañan y a los dos diputados uh, nacionales que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Susana. Bueno, muchísimas gracias. Buena tarde a, a todos. Como todos sabéis, como se ha dicho muchas veces, nos encontramos al llegar al Gobierno en el año 2011 una situación muy complicada. Y no me quiero extender en el pasado, pero había un gran déficit público, mucha tasa de paro, unos niveles altos de riesgo de pobreza. Por eso es importante, es muy importante, reconocer cómo en los últimos años, los años más duros de la crisis, los de mayores adversidades económicas, hemos comprobado la magnífica contribución, participación e implicación de la ciudadanía en mantener la cohesión y el bienestar social. En este contexto ha sido clave la intervención de muchas entidades como las vuestras, como las que hoy nos acompañáis, porque con vuestro trabajo, con vuestra labor, sois pilar fundamental para la Sociedad Catalana y para la Sociedad Española. Quiero retomar ahora el título de mi intervención que hablaba que habla de garantizar el futuro. Pensando en ese futuro hemos puesto en marcha a lo largo de la legislatura una agenda social que ha mantenido una premisa, un objetivo que no se ha alterado a lo largo de la misma, ni siquiera en los años de más difícil crisis económica, garantizar el bienestar de las personas. Y la voluntad del Gobierno también se reflejó en los últimos presupuestos en los que no solamente creció el gasto social hasta el 54%, sino que se reforzaron aquellas partidas, en este caso de mi Secretaría de Estado, dirigida a las familias y a la infancia, que crecieron un 20%. Aquellas partidas dirigidas a la discapacidad. O a la igualdad. Y también creció el Fondo de Garantía de Alimentos hasta los 102 millones de euros. Y también se ve esta voluntad, este compromiso del Gobierno con las familias en el reparto de las subvenciones del IRPF. En los dos últimos años, 211 millones repartimos en el 13 y 220 en el 14, hemos querido que las prioridades de, de este dinero del IRPF vayan destinadas a la urgencia, a la inclusión y a ayudar a familias y a la infancia. Y también son las familias el centro, el eje de la reforma fiscal. 7.000 millones de euros destinadas especialmente a las familias, para que las familias paguen menos impuestos, especialmente si tienen hijos y, o tienen personas con discapacidad o en Y quiero, muy brevemente, porque no quiero consumir excesivo tiempo, hablar del sistema de dependencia. Cuando llegamos al Gobierno, nuestro sistema de dependencia estaba colapsado. Tenía una lista de espera interminable con más de 300.000 solicitudes pendientes de ser valoradas. Hoy hemos reducido esa lista de espera en un 57%. El número de personas beneficiarias se sitúa en torno a los 750.000 745.159 personas, 6.572 personas más que en diciembre de 2011. Y además, hemos cumplido con lo previsto en la ley y desde hace. Un par de días, desde el 1 de julio, hemos incorporado a los dependientes de grado 1, a los dependientes. Y permitidme que me detenga en este punto a comentar un asunto que nos preocupa como Gobierno y que también preocupa a las entidades del tercer sector estatales. Se trata de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado nulo el Real Decreto para la concesión de subvenciones a entidades del ámbito estatal del tercer sector. Esta sentencia se produce tras el recurso planteado por la Generalitat de, Catalu de Cataluña. Desde que se conoció la sentencia estamos trabajando conjuntamente el gobierno con las entidades del tercer sector para encontrar una solución satisfactoria para este 2015. Porque esto supone que en presupuestos generales del Estado había pintados, había presupuestados 14 millones para el mantenimiento de estas entidades a nivel nacional que no pueden eh, ser pagados. Vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir encontrar esa solución, porque está en juego la supervivencia de muchas entidades. Estoy convencida que con el esfuerzo de todos conseguiremos encontrar una buena solución. Y también os tengo que decir, aunque sé que no vais a compartir algunos de vosotros lo que os diga en este momento, os puedo decir que no compartimos, que desde el Gobierno no compartimos la decisión judicial. Lo ha dicho el ministro Alonso en reiteradas ocasiones y ahora y aquí os lo quiero decir yo. Nosotros no compartimos la decisión judicial. Defendemos un modelo que a través de estas entidades de ámbito estatal vertebre y articule la solidaridad de las personas por encima de los territorios. La crisis ha puesto de manifiesto, os lo he reiterado al principio, ha puesto de manifiesto la importancia del tercer sector, que ha sido duramente golpeado con esta sentencia. Voy terminando. Les he expuesto, os he expuesto brevemente los elementos principales de la agenda social que se centra en los sectores que he ido repasando. Personas con discapacidad, mujeres en especial, mujeres víctimas de violencia de género, familias y menores, mayores o dependientes, colectivos vulnerables y las entidades y voluntarios que trabajan con ellos. Por eso me gustaría terminar con una frase del doctor Pérez Tarres que viene muy a cuento de lo que estoy diciendo. Si las palabras no van seguidas de las, de las obras, es como si el sonido de las campanas que el viento se lleva. Es hora de realidades y no de palabras vacías de sentido. Es hora de definirse. No podemos admitir las medias tintas. Muchísimas gracias.